Pues celebramos esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, el menor. No es el apóstol Santiago de España, sino aquel Santiago que estaba rigiendo la iglesia de Jerusalén cuando llegó también Pablo, etc. Y estos hombres que han escuchado la llamada del Señor, que los ha llamado por su nombre, que los ha elegido por su nombre. Sabéis que normalmente cuando celebramos alguna fiesta de algún apóstol suelo utilizar después la plegaria eucarística 1, donde aparece uno por uno el nombre de los apóstoles. Para recordarnos esto, que hay una llamada personal. Pues bien, estos hombres que han sido llamados con lo que son y con lo que tienen. Que el Señor los ha elegido con sus virtudes y sus torpezas. Cada uno desde la situación que estaba viviendo. Y en este caso Felipe ha dado un salto de fe, de seguir a Juan Bautista a obedecer a San Juan Bautista, y ahí el Cordero de Dios. Y pasar a seguir a Jesús. Mirad. La torpeza de los apóstoles, hoy vemos la de Felipe, su incomprensión, su incapacidad, su dificultad para entender las cosas de los Jesús que Jesús les está revelando, creo que es uno de los mayores regalos que tenemos en el Evangelio. Porque cada vez que los apóstoles no entienden algo bien o no acaban de comprenderlo, Jesús lo explica mejor, y lo vuelve a explicar, y entonces nos ayuda muchísimo. Está Jesús hablando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y Felipe levanta la mano: ¿puedo hablar? Sí. Están en la última cena. Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Le pides poco. Nadie puede ver a Dios y quedar con vida. Le había dicho Dios a Moisés: muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor profundiza: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Lo que yo hago lo está haciendo el Padre. El que cree en mí hará las obras que yo hago y mayores. Yo voy al Padre. Jesús está en el Padre, viene del Padre y va al Padre. Toda la vida de Jesús está referida al Padre. Mirad. El deseo de todas las culturas, de toda la historia, ha sido conocer a Dios. Así han surgido las religiones. No existe ninguna cultura que no tenga una religión. Todas las culturas tienen una religión y una búsqueda de Dios. Y han querido conocerlo. Y no pudiendo conocerlo, lo han representado, lo han asociado al sol, a la luna, al mar, al viento. O lo han representado con figuras humanas, o mezclando hombres y animales. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Pues en Dios, que se ha ido mostrando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a través de sus palabras, por medio de los profetas, y a través de sus obras, se ha revelado plenamente en Jesucristo. Quien quiera conocer a Dios tiene que mirar a Jesús. Porque Jesús, con su encarnación, con sus obras y palabras, con su muerte y resurrección, nos ha mostrado que Dios es amor, que Dios es espíritu, que Dios es luz sin tiniebla alguna, que Dios es Padre que ama a sus hijos, que Dios tiene poder sobre el pecado, que Dios tiene poder sobre la muerte, que Dios respeta la libertad de los hombres, que Dios se preocupa y se ocupa de los hombres. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Por eso, dice: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Cuando vemos la obra de Dios, de Jesús, podemos conocer cómo es Dios. Conociendo el Evangelio, conocemos a Cristo.
y conociendo a Cristo conocemos al Padre. Y nos damos cuenta de que lo que el Padre ha hecho con Jesús, llevándolo hasta la cruz, para la redención de los hombres no es una crueldad, sino que es su propio sacrificio. En Cristo estaba Dios reconciliando a los hombres consigo. Yo y el Padre somos uno, escuchábamos ayer. No sé si os acordáis en el Evangelio. Yo y el Padre somos uno. Nadie puede arrebatar nada de mi Padre, de mi mano, porque nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. En Jesús está Dios mostrándosenos. Esto es lo que no entra en la cabeza de las demás religiones. Este es el punto distintivo del cristianismo. Esto es lo que abre un nuevo horizonte, que Dios está en su plenitud en Cristo, que en Cristo habita la plenitud de la divinidad, que Dios ha visitado a su pueblo y se ha hecho uno de tantos, sometiéndose hasta la muerte, incluso a la muerte de cruz, y ha sido exaltado. Es un misterio que no podemos comprender, pero es el misterio que los apóstoles han sido encargados de anunciar, que Cristo no solamente era el Mesías, sino que era el Hijo de Dios, y que era Dios y Señor, que era el Kyrios. Esto es lo que escandalizaba a los judíos. Este anuncio costó la sangre a los apóstoles y le costó la sangre a Felipe y a Santiago, siendo martirizados, decir que este hombre que habían matado era Dios mismo, que en él estaba el Padre. Esto que nosotros ahora... porque parece que todo es igual. Si hablan de Dios, todo vale. Dios, una energía, algo hay. Sí, algo tenemos que encomendarnos. Muchas religiones, en el fondo todos creemos en lo mismo. Mientras nos llevemos bien, todo es igual. No todo es igual. Hay una diferencia que cambia el rumbo de la historia para siempre, y es que Dios ha entrado en nuestra historia y se ha hecho camino a la verdad y la vida. Cristo es el camino al Padre, el camino. Y todas las otras vías de salvación de aquellos que no han podido conocer a Cristo son gracias a Cristo, y son por Cristo, con Él y en Él. Este es el anuncio cristiano, no da igual 8 que 80. Necesitamos conocer y profundizar en nuestra fe y anunciar nuestra fe. La mayoría de herejías a lo largo de la historia han venido por decir que Jesús o era Dios disfrazado de hombre y por tanto no era verdadero hombre, o era un hombre muy cercano a Dios, pero no Dios. Yo y el Padre somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Mirad, por último, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. ¿Creemos esto? Jesús ha dicho que haremos sus obras y aún mayores. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el mal. Vivir en el amor es la obra fundamental, un amor que se concreta en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, pero que también se concreta en perdonar los pecados en nombre de Cristo, que también se concreta en curar a los enfermos en nombre de Cristo, que también se concreta en expulsar a los demonios en nombre de Cristo, que se concreta en anunciar la salvación a los pobres y cautivos en nombre de Cristo, y que se concreta en último término en entregar la vida en la cruz por Cristo, con Él y en Él. Haréis las obras que yo y aún mayores. Pues bien, pidamos al Señor, por intercesión de los apóstoles Felipe y Santiago, que hicieron las obras de Jesús,
que en ellos se cumplió esta palabra y anunciaron el Evangelio con signos y prodigios, que la Iglesia del tercer milenio, habitada por el Espíritu Santo en nombre de Cristo, pueda hacer las mismas obras que Dios Padre ha realizado en él. Que así sea.